Comenzamos este segundo combate en la noche de hoy. Muay Thai, pelea de mujeres. La peleadora Malú Casas entra contragolpeando a su oponente, Eli Martínez. Oh, tremenda guerrera, Malú Casas. No se cansa de dar golpes desde el primer momento que sonó la campana en este segundo combate en esta noche. Oh, tremendo movimiento por parte de Malú Casas. Un puño girando que termina en una patada lateral en la zona media. Intercambio de golpes por parte de ambas luchadoras. Ahí vemos al juez central del compromiso, Sensei Alex Leme. Sigue atacando Malú. La luchadora original de Lima, Perú, de guantes rojos, haciendo intercambio de golpes. Ahí vemos la luchadora Eli Martínez tratando de conectar rectos, pero es Malú quien está contraatacando con golpes de codo. Intercambio de patadas que no hacen efecto. Sigue Malú, quien es derribada por un empujón. El juez dice no hay nada arriba y siguen las acciones. Vamos, sigue el intercambio de golpes, rodillas, codazos, que hacen parte de los movimientos permitidos en el Muay Thai. 10 segundos para finalizar este segundo combate en esta noche. Tremendo combate, ya las luchadoras. Y suena la campana, tenemos acción. Intercambio de golpes desde los primeros instantes de este segundo round. Oh, está despertando, está reaccionando la luchadora Eli Martínez, haciendo un toma y dame con Malú Casas, quien no se queda atrás. Ahí la vemos a la luchadora peruana reaccionando con codos, golpes de codos y rodillas. Parece está conectada la luchadora Eli Martínez, pero en este tipo de combate cualquier cosa puede pasar. Siguen las acciones en el centro de la jaula. Va el intercambio de golpes, rectos largos, patadas en la zona baja. Es muy importante el nivel cardiovascular, ya que es la base de todo luchador. Nuevamente intercambio, 1-2, patada. Malú Casas reaccionando con golpes de codo. Se van al clinch. Malú reaccionando con rodillas al cuerpo. Diez segundos para finalizar este segundo round. Este segundo combate en esta noche. Hoy desde Díscolo, la ciudad de Barranquilla. Y suena la campana. Iniciamos este tercer round. Comienza la luchadora Malú conectando patadas en la zona media. Intercambio de golpes que son bien asimilados por parte de ambas luchadoras. Vamos a ver la estrategia de las esquinas en este combate. Patada zona baja bien bloqueada por Eli Martínez.
Ahí está Malú Casas haciendo el intercambio de golpes. Y Eli Martínez respondiendo de igual manera. Esta pelea se ha convertido en un toma y dame de principio a fin. Juez central Alex Leme separando a las luchadoras. Sigue Lee Martínez contraatacando. Con patadas lateral y golpes cruzados. Pero Malú la atrapa con el clinch y responde con golpes de rodilla. Nuevamente al clinch, tratando de conectar golpes de rodilla, pero bien defendidos por Eli Martínez. 10 segundos para finalizar este segundo combate femenino en la noche de hoy. Y es aquí donde nos damos cuenta que las mujeres no son ningún sexo débil. Y finaliza las acciones. Y esto va a decisión de los jueces. Resultado de este segundo combate en la noche de hoy. Ganador por decisión unánime. En la esquina roja.